queridas amigas, ¿cómo están? Hoy, como todos los jueves, muy bien acompañada con Mónica. Buenas tardes. Janesita. Juan Manuel. Buenas tardes. Janet. Feliz porque traen, como siempre, un proyecto nuevo, diferente, bonito, agradable para que ustedes lo aprendan y lo vendan. Yo, esperando las 3:30, feliz de entrar a sus casitas. Y bueno, lápiz en mano, cuaderno en mano y vamos a empezar, Mónica. Sí, señora. A ver. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a trabajar 100% vitral rústico en dos superficies, en lienzo y en cartón. Entonces, vamos a iniciar dándole base al lienzo. Entonces, vamos a utilizar vitral rústico amarillo, cristal, que es el transparente. Vamos a utilizar el turquesa, tonalidades de verde también, entonces verde, verde tropical, verde claro y azul para la base. Sí. Entonces lo que iniciamos es, bueno, acá vamos a necesitar bastante. Les comento, el proyecto de hoy se llama flores tropicales en tercera dimensión. Vamos a traer una técnica de tercera dimensión con un producto muy común que ustedes tienen en sus hogares, pero queda muy, muy interesante y queda muy bonito. Es algo diferente a la tercera dimensión y es cartón. Entonces, bien, vamos a hacer tercera dimensión con cartón y a pintar con el vitral rústico, que como ustedes saben, es una pintura acrílica en pasta que seca como un vidrio. Entonces nos da un brillo muy bonito y un efecto especial. Puro vitral, queda puro vitral, es bellísima. Bueno, aquí ya tenemos una parte adelantada, les voy a explicar qué hice. Es muy sencillo, o sea, es un cuadro que tú lo ves grande, pero es muy rápido de hacer. Utiliza. Es grande, ¿qué medidas más o menos tiene? Este tiene como 70. 90 por 60. Uf, 90 grande. Por 60. Grande. Vamos a ver cómo podemos, nunca hemos hecho un cuadro grande, vamos a hacer este. ¡Qué rico! Sí, mira, entonces vamos a primero vamos a fondear nuestro lienzo. Entonces vamos a poner varios puntitos de vitrales, los colores que les dije. Y vamos a empezar a esparcir con la ayuda de una brocha plana. Mira los colores tan intensos. En crucecitas, porcitos. Entremezclando. Esta es una base, entonces necesitamos pues que se nos vaya secando. Esa es la primera etapa de nuestro cuadro. Entonces, poner una base de los diferentes vitrales rústicos y esparcirla con la brocha a manera de cruz. Acá nos hizo falta un qué poco bonito de amarillo. Es miren muy fácil. Ese azul, qué fuerte que es. Es muy, muy fácil, mira. Se necesita generoso producto, pero créanme que se... Pero vale la pena para un cuadro tan grande, Juan Manuel. Exacto. El vitral rústico es una pintura en pasta que da textura, ¿no? La pueden trabajar en alto relieve. Aquí estamos aplicando plano, ¿no? Y el acabado es brillante. Aquí vamos esparciendo, entonces nos van, o sea, entre los colores vamos consiguiendo colores intermedios, entonces bien lindo. Súper lindo. Entonces acá ya creo que estás tratando de dejar una luz en la mitad del cuadro, Mónica. Sí, estoy tratando de dejar una luz en la mitad del cuadro para que, digamos que la protagonista, el punto focal van a ser unas flores rojas. Ya les digo cómo las vamos a componer. Y en los puntos vamos a trabajar un poco de sombra y unas secciones de sombra en donde van a estar posadas nuestras hojas y nuestras flores. Yo siempre he pensado que trabajar en pintura al azul es un poco difícil y siempre lo he dicho. Pero miren en este caso cómo se van mezclando las tonalidades. El verde con el azul fuerte. Esto me encanta porque, como les digo, ustedes van a una exposición y es muy raro encontrar un cuadro azul. Es muy raro encontrar un cuadro azul. Pero miren cómo este material nos permite y nos logra que se combine hermoso el azul con el verde, el amarillo, logrando unas tonalidades bien fuertes y bien lindas. Mira, acá lo si voy a levantar un poquito. Si quisiéramos dejar todo eso, por ejemplo, esa es la versatilidad del producto, que tú, por ejemplo, puedes jugar pinceladas muy livianas, pero también puedes jugar el grosor mismo que tiene la pintura. Entonces, es divino trabajarlo por esto, porque puedes tener varias posibilidades. El adelgazamiento al mínimo,
Si quisieran, por ejemplo, adelgazarlo como un vitral común, que es bien delgado, líquido, lo podemos adelgazar con el Diamond Finish y nos queda un vitral líquido perfecto y no va a perder brillo. Y a ver, repítenos ese pedacito, a ver. Sí, por ejemplo, si quieren el vitral bien líquido, o sea, como una que nos quede líquido, pareja. Aguado, totalmente aguado, como una pintura de vitral de las tradicionales. Sí, ¿qué hacemos? Entonces, lo mezclan con Diamond Finish. ¿Por qué con Diamond Finish? Porque si lo mezclan con agua, pierde brillo y fuerza el color. El Diamond Finish es un barniz a base de agua, ¿no? Muy brillante y que tiene, pues tiene resina, es resistente. Perfecto. Entonces lo agúa, pero no le quita el brillo, ¿ves? Sí, sí, sí. El Diamond Finish, sí, lo pueden usar como un diluyente para el vitral rústico. Y no seca igual y no le pasa nada. No le pasa nada. Y el Diamond Finish es un sellador. Bueno, yo voy a girarlo acá un poquito, es grandotote. Sí. Pero la posibilidad también de trabajarlo así como si fuese, mira, una espatulada. Bien, yo quiero. Dale, dale. Mira, lo súper suave. Entonces, súper suave. Te puede dar muchas posibilidades. Pero de todas maneras, tú no lo adelgazas como yo lo hice acá, sino que lo dejas así grueso. Claro, hay momentos en donde queremos que la textura se perciba al tacto, sí. y pronto hay momentos en donde, igual esta es una base, recuerden que encima vamos a poner unas piezas que vamos a trabajar, entonces digamos que es más como poner un fondo, pero no necesitamos, sí. O sea, digamos que no habrán espacios que de pronto vamos a cubrir, pero es necesario poner todas estas. Es importante. Qué rico, miren, a mí me encanta porque es que da una textura espectacular. Y al dar esa textura también da los visos, da diferentes tonalidades, claro. Porque es como si el amarillo quedara por debajo, claro. Y luego por encima. Algo importante, esta técnica de aplicar en cruz también nos permite difuminar más fácil, ¿no? Porque sí. Los colores se entremezclan y no quedan cortados, ¿no? Es Eso importante. Es muy cierto. Bueno, mira, acá ya tendríamos la primera etapa, seca muy rápido. A ver, préstame, rápido. Yo le pongo acá los bordecitos. Mira, entonces seca bastante rápido, entonces... Le toco. En lo que ya terminemos de hacer la otra etapa, que van a ser las hojas sobre cartón, seguramente ya va a estar seco para poder hacer todo el montaje. Y seca rapidísimo, mira, claro que ya sí. Le paso y que está seco. Claro que sí, ya. Listo. Bueno, es que esto provoca, les cuento que esto parece mantequillita. Aquí yo voy a pasarlo para que me ayuden. Entonces a ver. Voy a pasar entonces la segunda etapa del hasta proceso. Así solito me gusta. Sí, así nada más. Queda abstracto, divino, podría queda abstracto, lo pongo y queda divino. Le trato de hacer una figura en el centro. Bueno, yo les quiero recordar divino. Algo importante, ¿dónde consiguen el vitral rústico? A ver, bueno, lo consiguen con nuestros distribuidores a nivel nacional, ajá. En las papelerías Honan en Cartagena, ¿no? Sí. Que tiene 5 en toda la ciudad. Lo consiguen en la comercial papelera aquí en Bogotá, en los almacenes de comercial papelera. Los consiguen en la Gran Manzana, en las librerías panamericanas, aquí en Bogotá y a nivel nacional. ¿No? Qué bueno. También en la tienda del arte en Pereira, Color Arte en Bucaramanga, ¿no? Es que ya estás por todo Colombia. Exactamente. Sí, ya estás también en todas partes. También en Rómulo Montes, que son 5 almacenes de arte en Cali. Entonces lo pueden preguntar. Ah, también, perdón, en Manizales, en Manimex y en Papelería Molar. Bueno, miren, está en todo el país, ya no tienen ustedes la preocupación. ¿De dónde los voy a conseguir? Porque están por todas partes los productos de Juan Manuel. A ver. Bueno, aquí les voy a presentar qué esténciles vamos a utilizar el día de ¿qué hoy. ¿Qué esténciles vas a usar? De los nuevos. El único así viejito es este, pero sí. Esos son nuevísimos, que es de la nueva a propósito, colección botánica. Tenemos una colección nueva, que aquí, colección nueva tropical, que les voy a mostrar. Sí, miren, son hojas tropicales, miren, las voy a mostrar. Ya muchas de muchas personas las vieron en la aquí está. Entonces, mira, esta es una hoja grande tropical, les voy a mostrar una por una. Mira, aquí tenemos, les voy a mostrar las grandes primero. Esa es una. Mira la hoja tropical 2. Muéstrame. ¿No? Mira. Ay, qué linda. Mira. Tenemos el helecho, la hoja de helecho, mírenla. Genial. Tenemos esta hoja tropical larga que es muy, muy linda, muy interesante, diferente. Ay, este pájaro mira. Está divino. Sacamos 2 colibríes, mira, colibrí volando. Colibrí en rama. Ay, esta está mira, genial. Esta tan linda. Esta, inclusive para la feria, no alcanzó a salir, pero mira el tucán tan lindo. Ya pronto tucán. Vamos a hacer un programa de televisión con el tucán. Con el tucán. Mira el tucán tan bonito. Lindísimo. Y también esta hoja también, que es una hoja selvática, tropical, linda. Muy linda, mediana. Entonces, esa colección está muy bonita es para una que colección ustedes muy la bonita. Obtengan. Y es que fíjate que ahora las blusas, las camisetas, todo viene en hojas. Es la última moda, la ropa,
los sombreros están decorados con hojas. Bueno, pues ustedes ya tienen acá esas stencils muy fáciles de pintar en una camiseta, en una chaqueta, en lo que ustedes quieran, porque es lo último en la moda, sobre todo en las telas. Lo que es botánico, se está usando muchísimo. Pero cantidades, no te imaginas cuánto. Y algo importante, acuérdense que los stencils funcionan. Aquí estamos utilizando un lienzo, inclusive fíjense que la tercera dimensión la vamos a hacer en cartón. Si, no sé si pueden enfocar el cuadro, un momentico, para que lo vean, ¿qué vamos a hacer? Mucha gente antes de venir al programa me preguntaron que qué era eso, si era plástico, esos cartón sencillísimo. Lo que pasa es que el vitral rústico le da un acabado brillante, fuerte, no es, uno no sabe si es metal, si es plástico. Un plástico, yo pensé que era plástico cuando entré, juraría que era plástico, mira, es cartón. Esta colección botánica ya tenemos, vamos para hacer cojines, lo que decías, en las telas. En las telas, cojines. Imagínense, se ve divino. Carteras. ¿No? Es que, mira, se está usando absolutamente en todo. Exacto. Y, pues, las pinturas, usan la pintura adecuada para la superficie que están usando. Sí. Bueno, entonces, aquí les voy a explicar qué estoy haciendo para que no se me van a confundir. Entonces, tracé tal cual esta hoja, que es la hoja de balazo, ¿no? Entonces, está aquí trazadita. Uh-huh. De esta vamos a, en el cuadro vamos a trazar tres hojitas de estas. De este selváticas vamos a trazar dos hojas y vamos a construir lo que sería la hoja de plátano, pero la vamos a construir a partir de esta, porque si vas a ver, la hoja es grandísima. Sí. Pero podemos construirla con esta. Una con la otra. Exactamente. Entonces lo que hacemos es trazar una línea y a partir de esa línea entonces vamos a empezar a hacer los laterales del stencil. Vamos a empezar a trazarlos. Los laterales del stencil y allí ya se nos empieza a formar nuestra hojita. Entonces vamos a alinear el stencil de esta manera. La parte del lateral nomás, marcamos el centro y aquí vamos, la marcamos de nuevo. La podemos agrandar. Exactamente, uh-huh. Entonces de un stencil podemos hacer un montón de cosas. Entonces aquí volvemos a marcar. Fíjate que es el filo. Y acá ya podemos empezar a curvarla, por ejemplo, para que tenga ese lenguaje de hoja de plata. A pesar que no la vemos más, ¿no? Pero bueno, ustedes ya al ver el movimiento, al ver el movimiento, se dan cuenta. Vamos a recortarla para que entiendan qué es. Entonces aquí voy a hacer una hojita de cada una. De estas vamos a hacer una y media hojita. Aquí vamos a curvarla. Ya recortada, ya van a entender qué estoy haciendo. Sí, entonces porque es, así es un poquito difícil. Es cuestión de marcar el borde. Tenemos el centro y marcamos el borde. Ahí al poner es como si pusieras dos encontradas, ¿verdad? Sí. Para agrandarla, para ancharla. Exacto. Es la palabra. Para hacer una grande. Sí. Exacto. Bueno, entonces aquí ya vamos marcando muy fácil. Ah, bueno, el centro sí es importante que lo trace para tener como la nervadura en donde va. Bueno, hay que poner muchísima atención para que ustedes lo hagan en sus casas. Bueno, vamos a verlo ahorita cuando lo recorte. Entonces es muy fácil, es simplemente trabajar, digamos que varias secciones de esta hoja para formar una hoja grande. Y ya vamos a terminar de curvarla. Bueno, Juan Manuel, ¿cuántos colores de estos tenemos en vitral? A ver, el vitral nosotros acabamos de... Yo quiero que los muestres. Acabamos de rehacerlo. Ajá. O sea, los colores que teníamos los hicimos más fuertes y sacamos unos colores, un par de colores nuevos. No, qué dicha. Y, bueno, algo importante, el vitral rústico lo habíamos siempre manejado como una pintura para vidrio. Y sigue siendo una pintura para vidrio. Lo que pasa es que también tiene unas características que lo hacen mucho más amplio en cuanto a su uso. Y, por ejemplo, es un acrílico artístico en pasta que funciona como un óleo que seca transparente. O sea, es único. No hay una pintura en el mercado que haga eso. Bueno, y entonces mira la carta de colores nueva que tenemos. Nos esperan un minuto, ya les mostramos esta carta de colores que está espectacular para que tengan una guía. Ya volvemos, no se vayan. Acá Mónica decidió hacerlo
en color para que ustedes puedan observar cómo es que hace esas combinaciones y diseña esas hojas con uno, miren, una hojita pequeña. En varias repeticiones forma una espiga preciosa. Ahí la tienen, qué linda. Y la está haciendo con el vitral rústico. Entonces aquí estamos marcando, vamos a hacer la hoja del platanillo, que es una de las heliconias, es una flor exótica colombiana. Esa es muy linda. Entonces aquí vamos a marcar. Y miren, un stencil al revés, al derecho. Sí. Y aquí en la punta, mira que se forma como, pues tal cual podemos reproducir uno de las flores, pero no necesitamos tener un stencil grandísimo, sino que pues... Con el mismo, no tenemos que darle realistas. Acuérdense que vamos a recortar, así que si se mancha por fuera no importa. Bueno, aquí para nada. Ya tendríamos parte de nuestro diseño, entonces bueno, vamos a recortarlo, pero entonces antes yo voy a marcar un poco acá. Para que ustedes puedan ver. Sí, entonces aquí voy a marcar esta parte. Para que comprendan cómo. Acuérdense que cuando se trabaja con esténciles, lo principal es marcar, ¿no? Marcar la figura, la silueta que se va a hacer. Pueden marcar con lápiz, pueden marcar con rodillo. Mira, entonces aquí va saliendo el diseño. Al añadir las hojas del stencil, miren cómo lo va alargando Mónica para lograr una hoja bastante grande. Exactamente. Entonces aquí. Y es colocar el stencil una vez al derecho, por ejemplo acá, y luego lo voltea y le da el lado de allá mucho, y lo pueden agrandar al tamaño que ustedes quieran. Ya tenemos un poco más definidas las hojas. Bueno, yo voy a hacer algo aquí, porque igual tendríamos que tener un plástico abajo, porque pues igual se nos mancharía todo, ¿no? Sí. Voy a hacer aquí tal cual como si ya hubiésemos recortado, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio de la pintura. Y entonces, exactamente lo mismo que hicimos con el fondo, con los verdes, entonces lo vamos a hacer en las hojas. Entonces, bueno, vamos a ver bien cómo es. Ahí tenemos tres tonalidades diferentes. Tenemos verde claro, verde tropical y verde. Los tres verdes. Vamos a añadir un poquito de... Es como el verde Navidad. Sí, el cristal es súper importante, este nunca puede faltar, jamás, porque es el traslúcido, es como un transparente, entonces nos ayuda a adelgazar un poco el color. Y los mezclos, sin que se corten. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos acá bordear para que se genere más volumen, ¿sí? Podemos hacerlo, entonces bastante producto. Digo, es un color lindo, pero no tiene color, seca como un cristal, transparente. Entonces perfecto. Acuérdense, vitral rústico, cristal. El infaltable amarillo. O sea, ella no puede vivir sin el amarillo. Es que es muy lindo. ¿Es para las luces? Sí. El azul, importante, pero bueno, igual más adelante vamos a utilizarlo con más frecuencia. Bueno, aquí nos va mejor abrirlo porque necesitamos bastante cantidad. Entonces aquí... Y vamos a utilizar un poquito también del azul. De hecho, entre más tonalidades tenga, tú sabes que la naturaleza tiene un montón de gamas. Una pregunta, Mónica. ¿Tú normalmente pintas y después recortas? ¿O recortamos? Sí, pues se puede hacer las dos versiones. De hecho, se pueden hacer las dos versiones. Lo que sí es importante es tener un plástico debajo si tenemos para ya no recortado manchar. Para no mancharlo de abajo. Si vamos a recortar antes de pintar, tenemos un plástico debajo. Es un plástico debajo para no ensuciar. Pero sería más recomendable, claro. Entonces, pintar, entonces, pero ahí sí tocaría no pasarse los bordes, ¿cierto? Sí. Y después recortan cuando esté seco. Sí, aunque si tenemos en cuenta el borde, de pronto, entonces, facilísimo recortar. Claro. O sea, realmente... Esta es buenísima. Y la otra, pues, igual también. Bueno, ahí combinaste ya. Entonces, aquí tenemos la combinación y vamos a empezar a trabajar igual. Es muy sencillo. Entonces, vamos a tratar como de copiar un poco la forma de los bordes. Igual, con esta marca que tenemos previa, lo identificamos. Entonces, aquí empezamos a marcar. O sea, no te vas a regir estrictamente por el borde. Exacto, acá un poquito. Sí. Nos guiamos un poquito.
y empezamos a marcar. Como el pincel ya viene contaminado, él también va formando los colores a capricho. Él nos va ayudando a dar un poco más de gama. Sí. Y es importante mover hacia adelante y hacia atrás, asegurándose que se mezclen entre sí los colores. Y dando como el mismo movimiento que hemos dado cuando hemos trabajado el dibujo, que fue como una ondulación. En la misma dirección. Ajá. Entonces aquí, generoso, ¿no? Bastante producto. En este caso, estamos trabajando un cartón paja, no nos va a competir con el color que ponemos arriba, es decir, no tiene una base que nos vaya a perjudicar, porque como estamos trabajando un producto translúcido, de acuerdo. Si fuera un cartón con color, lo pintamos de blanco. De blanco. Okay. Entonces, esa recomendación. Es importante, para recalcar algo también, es que el vitral rústico es una pintura transparente. Sí. Entonces es importante para que resalte que el fondo sea blanco, crema. Exactamente. Por ejemplo, es importante. ¿Sí? ¿Podemos mostrar la mesa que tenemos aquí en la parte de abajo, de enfrente? Claro que sí. Ya ellos son muy bellos, ya nos la van a mostrar. Esa mesa se hizo la semana pasada. Es hermosísima. Qué pesar las señoras que se perdieron de esa clase tan divina. Porque esas mesas están muy de moda, esas mesas de tres patas, ovaladas, son la última moda. Es una tendencia maravillosa, ustedes la pueden realizar, es una mesa divina, está también, tiene sus hojas y tiene colores fuertes, que pues es la idea, ¿no? Darle vida a la sala, a un rinconcito, esa mesa es preciosa. Aquí vamos a empezar bueno, a marcar. Mira, miren qué fácil hacer esa hoja, mírenla. Esa es como la base, ¿no? Entonces aquí sí. Vamos importante, marcando las pinceladas en la misma dirección. Entonces aquí ya tendríamos una etapa. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta, el balazo. Pero entonces aquí, ¿yo qué hice? Aquí yo... no me fui por tal cual por el borde, sino que recorrí esta parte, pero sí voy a conservar el dibujo para poder trabajar las partes internas después. Entonces, vamos a hacerlo también. Mira que es bastante producto que se utiliza para que se vea bien recordar, voluminoso. Que estamos trabajando con vitral rústico, importante. El vitral rústico es una pintura acrílica en pasta, es un acrílico profesional, transparente, sí. Seca como un vidrio. Quería que mostraran la mesita que tenemos abajo porque se van a dar cuenta que parece... vidrio. Incrustaciones de vidrio sobre metal. Sí. Es muy lindo, ¿no? Entonces aquí, bueno. Esto es combinando sin miedo. Ah, no, cero miedo. Eso es cero miedo, miren qué colorido el que se va haciendo. Aquí empezamos a tener en cuenta la forma de la hoja. Sí. Y como te digo, es transparente, vamos a poder copiar luego el diseño que tenemos abajo. Hay que colocar una cantidad impresionante. Bueno, es importante lo que dice la profesora, porque si estuviéramos trabajando con una pintura común y corriente y nos pasamos del diseño, después no sabríamos por dónde recortar. Aquí vemos perfectamente el diseño por abajo, ¿no? Inclusive sí. Después de haberse secado la pintura. Mira, acá podemos dejar bastante volumen y viene bien. Me encanta cuando queda mucho volumen. Claro, acá vamos a trazar la nervadura, mira. Sí. Sí, entonces se ve buenísimo. Acá, por ejemplo, si quisiéramos descargar un poco más de tonos, nos podemos ir por acá. Claro, porque se quedó chusquísimo. Y acá podemos... Fíjense, parece un óleo. ¿Cuánto demora en secarse? Bueno, depende del grosor. Sí. Si fuera plano, como tú viste que se secó rapidísimo, ¿no? Puede sí. Secarse en... 5 minutos, pero así grueso puede demorarse hasta 3, 4 horas en secar. Es que es bastante sí, grueso. Es que es bien grueso. Sí. Más o menos, ¿qué cantidad de pintura se me fue para ese cuadro tan grande? ¿En ¿De total? Cada frasco, por ahí la mitad? ¿De cada frasco más o menos o más? Casi, se fue más. ¿Por ahí un frasco? Sí, sí. Y de hecho, el que más se va es de este. O sea, el cristal se va. Sí, todo. Del verde claro se irían unos 3 frasquitos. Y ya digamos que de los básicos, de medio a uno, depende. Bueno, ya saben, para un cuadro de 90 por 60... Es que es un cuadro de casi un metro. Grande. Es grandísimo. Mira, sí. Este es un cuadro
de galería. Además porque es repetitivo, ¿no? Va toda la base y luego viene el diseño que va sobrepuesto, por supuesto, por lógica se tiene que ir mucha pintura. Bueno, y vamos a tener, sobre todo que estamos trabajando con mucho volumen, ¿no? Sí. Y claro. Eso también le da mucha vida al cuadro, porque se ven, ven pinceladas gruesas. Se ve hermoso. Se ve la transparencia de vidrio que tiene la pintura de una manera muy linda. Aquí va a ser las heliconias. Entonces, qué lindas, miren, y qué fáciles de hacer. Estírate, estírate. Les recuerdo los lugares donde se consiguen el vitral rústico. Entonces, es la Comercial Papelera aquí en Bogotá, en las librerías panamericanas en Bogotá y a nivel nacional, también en las almacenes La Gran Manzana, también aquí en Bogotá en la calle 53 los consiguen en El Mundo Artesanal, que es un almacén grande. Uf, llegando ese a la 53, es inmenso. En la 15 con 53, sí. Sobre la 53. En Arqueta, en la calle 53 y también en el Centro Comercial Centrolandia de San Victorino. Bogotá, hay muchísimos sitios. ¿No? También en Induarte, en Cúcuta, ¿no? Si ustedes están en alguna ciudad que no nombre, pueden llamar a Arte y Pintura y allá les damos la lista bien de todas las distribuidoras que tenemos en buenísimo, las diferentes ciudades. ¿No? Buenísimo, más detallado. Me parece. Uh-huh. Bueno, yo quiero que vean este fucsia. Qué bonito. Este es un, perdón, creo que es el rosado, ¿cierto? A ver, sí, miremos que... Este es el rosado, ahí, mira lo lindo, ese también es nuevo, es una... Es un color este nuevo. No es fucsia, es rosado. Es rosado, pero sí. Bueno, es un rosado. Si allá miras, tenemos el fucsia divino. Janet, si tú miras, un fucsia es un rosado, que es tirando a magenta. Sí. Entonces este es un rosadito... Fucsia. Fucsia, sí. Pero o fíjate, sea, la equivocación no fue tan grande. No. Pero yo quiero que les muestren la paleta. Les voy a mostrar la carta. Mira la carta de colores tan linda que tenemos. Si se fijan, es una paleta de colores de acrílicos artísticos, como si fueran unos óleos, vienen en pasta, en relieve. Miren tan lindos. Esto es para divinos, que los artistas pues jueguen con ella, hagan sus lienzos, funcionen cerámica, funcionen madera. Es más, ustedes pueden pintar estos diseños que estamos haciendo aquí en cartón. Ustedes pueden coger una ventana y pintarla. Él no se va a escurrir. Es una pintura que da volumen. Bueno, depende. Si la aplican demasiado gruesa, se escurre, ¿no? Pero ustedes pueden pintar un vidrio vertical sin quitarlo. Imagínense hacer un juego de unas flores con stencil en una ventana. No, divino. Lindísimo. De ataque. Y funciona. Porque el vitral, como la pintura dice, es un vitral rústico. Pero yo quiero que vean la suavidad con que está manejando Mónica este material. Miren, está quedando, no sé si ustedes lo puedan ver, pero está quedando como medio, como 5 milímetros, tiene más o menos, está quedando muy grueso y vean la suavidad con que Mónica lo extiende y se deja extender divinamente, ahí lo tienen, pasa sobre la pintura muy suavemente y queda gruesa, queda una hoja gruesa, parece un cristal. Yo pienso que si lo hiciera sobre un plástico, sobre algo transparente, podría ser una joya, una hoja acá claro, colgando sí, claro. Y quedaría divino, porque la verdad me encanta. No hemos hecho la técnica aquí en televisión, pero esto queda una joya. ¿Se puede hacer una falsa vitrofusión? Sí. Sobre vidrio y pareciera como si hubieses hecho. Pienso como que un sobre vidrio queda divino. Tenemos que hacerlo, Mónica, debe quedar hermoso. Primero por las tonalidades que se combinan y queda hermosísimo. Miren, si volteas la mano para que la cámara exactamente lo pueda tomar, Mónica, muy bien. Es una pintura que se va a manejar muy fácil y miren el volumen que da. Fíjense que los círculos que aplicamos no se aplastan, fíjense que mantiene su volumen. No, para nada. Es, básicamente es una textura transparente, acrílica. Muy. Y no se cae. No, esa base de agua... O sea, puede que se muere 3, 4 horas en secar, pero acuérdense, por ejemplo, cuando se trabaja con óleos o acrílicos artísticos... ¿Esto se encoge, no? No, para nada. Queda perfecto. Sí. Cuando ustedes trabajan con óleo o acrílico artístico, a veces esos duran meses en secarse, ¿no? Sí. Esto al otro día ya está seco, ya el cuadro terminó. Muy bien. No tienen que sellarlo porque la pintura es repelente a prueba de agua. Uh-huh. Bueno, nos vamos a un descansito pequeñito. Ya volvemos. Van por el tinto y ya vuelven. Uh-huh.
Bueno, quiero mostrarle el cuadro terminado. Miren el colorido que tiene. Ustedes ya pudieron ver cómo ella aplicó el fondo primero, después cómo cogió el cartón, calcó las hojas, sí, y les dio bastante color. Entonces, fíjense cómo es de lindo. Esta es una escena tropical lindísima. Este es un cuadro de galería, uh-huh, hecho con vitral rústico. Miren el brillo que tiene, la transparencia. Este es un efecto muy inusual. La verdad, esta pintura es muy bonito porque sobre el cuadro que pintó al comenzar, colocó las hojas, por eso se llama 3D, porque sobresalen las hojas y les da movimiento además. Es muy, muy lindo. Pero, ustedes lo pueden realizar, Juan Manuel, está divino. Y vean, acá tienen las hojas. Más tarde me imagino que las va a maquillar para que den esas tonalidades todavía más fuertes, pero es hermoso. Mira, lo pongo de medio lado un poquito para que vean el volumen. Sí, ahí está. Listo. Uh-huh. Bueno, ahí vemos lo que estás haciendo, como las estrellitas. Aquí nos está haciendo falta una de las flores exóticas que tenemos aquí abajo, la marcamos con esta. ¿Muestra el stencil? Sí, uh-huh, le marcamos con esta. Entonces vamos a marcar dos de estas. Y entonces, ¿qué hicimos? Marcamos en el centro con morado claro, que también es uno de los, uh-huh, colores nuevos. Y el rosado lo pusimos en la punta y también hicimos el mismo ejercicio de desplazamiento. Entonces vamos a ir dejando secar este. Y entonces... vamos a explicarles. Pero miren qué rápido se hace este cuadro, de todas es maneras. Muy rápido. En un día hacemos un cuadro de ese tamaño tan grande. ¿Y en cuánto lo podemos vender? A ver, Juan Manuel, ¿tú qué precio le pondrías a ese cuadro tan... Mira, sin exagerar, este cuadro se podría vender en más de 600 mil pesos. Wow, en una galería, perfectamente. Miren, oigan, uh-huh, escuchen. Y fíjense, se ve, uno lo mira y lo ve complicadísimo. Sí. Pero es un secreto, o sea, miren la técnica tan sencilla, un cartón económico, sencillito, lo calcan, le aplican color. Fíjense que la manera como aplicamos color no necesitan tener ningún conocimiento nada, de pintura, nada, así nada. Es extender. Fíjense, y miren, recortan y van pegando sobre el fondo y tienen una obra de arte muy, muy profesional. Mira, el secreto acá de trabajar con herramientas que facilitan la pintura, sí, como los stenciles o estos tipos de pintura, es que el acabado final sea profesional. Muy profesional. Esa, ¿no?, es la idea, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea para poder vender muy bien. Y ustedes que tienen tanto ingenio, que saben manejar ya las pinturas, porque ¿cuántos años llevamos, Juan Manuel? Con esto, ya las señoras son unas expertas. Miren, ahí está dando la sombra para darle movimiento a esa hoja y vean qué fácil que es hacerlo. Algo importante. El vitral rústico viene con boquilla de bordeador, ¿no? Sí. Entonces, tarde o temprano vamos a necesitarlo. Es una ventaja, es una, sí, herramienta de trabajo. Ahí cayó un cuadro. Es que de todas maneras quedan pesados. ¿Un lienzo? Sí, que el lienzo pesa y la pintura ya aumenta. Pero bueno, mira, ahorita lo vamos a colocar porque ese cuadro también quiero que lo mostremos. Quiero que lo mostremos porque es también un cuadro muy elaborado y diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, obviamente aquí ya recortamos las hojas, ¿no? Dejan secar muy, sí, bien. Muy bien. Dejan secar muy bien. Fíjense cómo están recortados. Es facilísimo porque la pintura, sí, seca transparente. Ustedes van a poder ver exactamente dónde estaba el diseño, ajá, de abajo. Sí. Es muy, ¿ves?, fácil. O sea, si se pasaron, uh-huh, si no llegaron, no pasa nada. O sea, es una técnica. Bien. Miren el rojo, el que usamos, que se colocó varias hojitas, eran hojas diferentes, entonces se ponen de un lado para otro para formar otro tipo de hoja. Sí. O sea, de un stencil usted puede hacer. No quiere quedarse ahí, pero ahorita no te preocupes, déjalo ahí. En un momentico nosotros lo levantamos y lo vamos a mostrar y a explicar cómo es. Lo vamos a dar acá, ya lo recojo para que Juan Manuel sea quien lo muestre. Okay. Y lo explique. ¿Te parece? Bueno, yo creo que ya que se cayó, mostrémoslo. Aprovechemos. Alcánzamelo. Ven. Les voy a mostrar el cuadro que se cayó. Mírenlo. A ver, Mónica, míralo, ¿eso mira, cómo se llama? Mira, que Mónica nos explique. No, por Dios. ¿Qué es? Es bueno, un cuadro hindú. Es un cuadro hindú, es un centangle. ¿Es como ¿Es un qué? Centangle se llama. Bueno, centangle se llama así y vamos a ver. ¿Cuál es su característica? La característica es que tú vas a hacer una silueta de una figura, la que tú quieras, un animal, lo que tú quieras. Sí. Y vas a llenarlo de muchas figuritas.
como tenemos tantos esténciles, entonces lo que hicimos fue hacer un recorrido simétrico a partir de las flores, las hojas, los arabescos, un montón flores. De cosas, y escogemos una paleta de color, la rellenamos con escarcha y queda... Bueno, ¿y la figura del centro qué es? El elefante. Ah, mira el elefante. El elefante, claro que sí. Y a propósito, este cuadro es 100% escarcha, aquí no hay nada de pintura, pura escarcha. Si se dan cuenta, tiene escarcha ultrametálica en los fondos y tiene escarchas láser de diferentes, láser medianas, lluvias. Esas esquinas me parecen lindísimas. Mira, ¿qué las escarcha esquinas? Es esa, la de las Esta esquinas. Es una escarcha jumbo. Láser grande. Ah, turquesa. Esa es la Jumbo que no hemos estrenado. Es Jumbo. Ah, perdón. ¿Cuándo vamos a estrenar la Jumbo que tanto hemos nombrado, que tanto hemos ofrecido a la señora Juan Manuel? Bueno, no las quisimos mostrar todavía, es que ya salió, las mostramos en la feria. Jumbo son escarchas grandísimas. Me las perdí, son el doble en grandes. La feria. Son el doble de grandes que las grandes. Mira, Jumbo. De razón, qué brilla cantidad. Brilla yo mucho. Estaba aterrada de ver esa esquina tan bella. Salen en unos 15 días al mercado, las mostramos en la feria, son muy sí, bonitas porque definitivamente se ven de lejos. ¿Y cuántos colores tienen? Vienen 9 colores. Ay, divina. Muy bonita. Ay, mira, divina. Y algo nuevo. Viene escarcha Jumbo negra y nos salió la escarcha láser negra. Es bellísima. Imagínese, dará de colores rojos, verdes, sí. Exacto, tú ves un negro que brilla como un arcoíris de colores, no, es divina, muy bonito. Divina, eso me encanta, tenemos que hacer programa, mostrarla, porque las señoras deben estar ansiosas con tener algo diferente. Para Navidad esa escarcha va a ser éxito total. Exacto. ¿Cómo irá a hacer eso? Sí. Bueno, ahí tenemos otra Mira, hoja, aquí ya tenemos, otra entonces, hoja. Acá ya les expliqué, entonces marcamos con el vitral rústico azul, justo alrededor de la nervadura, aquí por ejemplo, eso vamos le da a tratar movimiento como de a la copiar hoja. Un poquito el fondo. Sí. Sí. Y vamos. Acuérdense que para que tengan volumen las piezas que pintamos, sobre todo sí, con stencil, es importante, bueno, no solamente el fondo de diferentes tonos, sino también hacer luz y sombra, que es lo que le da volumen a las figuras. Es lo que a las figuras. Estás haciendo en este momento. Exactamente. Exacto. Entonces vamos a dejarla secar un poquito porque luego vamos a aumentarle un poco la paleta, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, esta, por ejemplo, roja, ¿cómo la maquillas? Bueno, la maquillo. Entonces, siempre nos tenemos que ir, como igual no vamos a recortar tan menudo esta parte que le hicimos aquí. Porque se nos rompe. Porque se nos va a romper. Entonces, vamos a disfrazar un poco para que se nos mimetice con no el fondo. No lo recorto. No, o sea, vamos a hacer acá una muelita, mira que sí, como, porque entonces se nos va a partir, entonces lo vamos a mimetizar con el fondo. Entonces ya van a ver que cuando tengamos todas las aplicaciones, o sea, listas... Sobre la flor pintamos el parte del fondo. Claro, parece que estuviera el fondo, pero exacto, no, está pintada. Estas piezas son interesantes porque tú puedes darles curvatura, puedes ponerles dilataciones, puedes generar sí, volúmenes, o sea, es una cosa... Les voy a mostrar algo importante, miren, genial. Miren el cartón, mírenlo por detrás, sencillo, sí, un pliego, mírenlo por delante, con un plástico, miren, y tiene toda la flexibilidad del caso. Claro, porque no se endurece. Exactamente, uh-huh. Entonces ustedes pueden hacer la tercera dimensión muy linda, muy natural, ¿no? Como una hoja que está sí, cayendo, ¿no? Y le podemos dar en nosotros el movimiento que queramos. Exacto. Al pegarla, por ejemplo, podemos hacer así. Exactamente. Mira todo podemos lo que se puede esto, lograr. Levantar la punta y no se rompe. Y no se rompe. Uh-huh. Podemos doblar esta como si corriera la brisa y la doblara. Podemos okay, doblarla así. Sí, tú puedes jugar es con genial, el material. Esto sí, está muy, muy chévere. Pudiera ser hasta una cartulina, ¿cierto? Sí, claro. Claro que sí. Claro, este plástico que es el vitral puede dar esa versatilidad. No le va a pasar absolutamente nada al material. Entonces, bueno, tú vas rellenando eso para que rellenando, quede el uh-huh, fondo igual al fondo. Esa tendría sí, azules por el sí, lado que lo coloques. Sí, tenemos fondo. Igual luego ya vamos a ver qué... ¿Ese azul es nuevo? Sí, señor. ¿Cierto? Sí, es nuevo. Antes, ¿es mira, azul el, nuevo? A ver, el color en sí, sí, era... Ya, me he dicho, por ejemplo, cambiaron el azul claro, el verde claro y el rosado. Muy lo que bueno, pasa es que antes eran simplemente colores pálidos. Entonces y le dimos, claro, le dimos más vida. Siguen siendo genial, claros, pero con más vida. Me encantan. Ese brillo para un cuadro me parece bellísimo porque le da luz al sitio donde se coloca. Sí. Es bellísimo, da como resplandor. Mira, esta agua marina también es nuevo. Es sí, turquesa. Sí. Turquesa, el turquesa. Más fuerte. El turquesa antes sí, era demasiado... Más claro. No, parecía, era muy verde, no parecía turquesa casi. No, es que dar tonalidades debe ser muy difícil. La a verdad, veces uno la tiene y no se da cuenta sí, que le falta algo al color, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ir mejorando. Bueno, tú terminas de hacer eso, nosotros vamos a una pausa, ya regresamos.
variación de celulosa. Bueno, yo acá embobada, qué pena, embobada mirando el cuadro, porque le estaba diciendo Juan Manuel que el cuadro que hizo de base, yo lo pondría así en mi casa porque me parece un abstracto divino. Ustedes le dan la visualización que quieran y queda hermoso porque es que el colorido es bello, Juan Manuel. ¿Por qué no nos lo muestras? Y de paso nos muestran los peces. Ah, sí. Miren, ah, perdón, voy para allá. Qué pena. Sí, claro. Entonces, mira. Los peces. Miren, tiene razón, Janet. Mira, este puede ser un abstracto muy lindo. Es que es un abstracto, mira. Mira, este es el fondo que hicimos para el me parece tan bello, yo lo dejaría así porque es que me parece divino. Algo importante, cuando seque, queda como un vidrio, se vuelve totalmente transparente. Va a quedar precioso. Entonces parece que fuera de vidrio. Todavía no se ha secado, pero va a quedar luminoso y precioso. Yo lo pondría, no, sin desmerecer las hojas, para nada. Estoy dándole doble utilidad. Claro. Hermoso, me parece hermoso, así como está. Perdón, le voy a mostrar también aquí, perdón, aquí al lado, aquí tengo los pescados que usted ya la mayoría vieron. Miren, son todos individuales. Diferentes. Individuales, pero mira, lo importante, bueno, son pescados, pero todos están trabajados con escarchas diferentes. Este está trabajado con escarchas ultrametálicas. Este está trabajado con escarchas de azúcar. Este está trabajado con escarchas láser. Y este, miren esta belleza, son lluvias láser, o sea, son los palitos láser, ¿no? Un pequeño secreto, sí pusimos un poquito de pintura, que fue nuestro color deco, la pintura para tela, que es transparente para dar las sombritas en las punticas. Pero resto, lo lindo es que todos son diferentes, todos tienen diferente diseño. Ah, y además, están trabajados con nuestros esténciles por dentro. Fíjense que todos tienen hojas. Mire, este tiene hojas diferentes, este tiene hojas. Todos tienen esténciles por dentro. Y todos están resinados con nuestra resina cristal. Entonces, si están interesados, nos pueden llamar. Arte y pintura, y tenemos disponibles los crudos, los pescados de madera para que ustedes los decoren como quieran. Geniales, son divinos, todos son en diseños diferentes, ustedes ven, uno tiene círculo, otro tiene hojitas, todos tienen algo muy muy distinto el uno del otro. El colorido, a ver, ese verde con ese rojo me parece muy lindo. El fucsia me encanta, pero los azules son de infarto. Así que ustedes tienen que hacer esos peces, ya saben que se los pueden encargar a Juan Manuel, porque imagínate esa mesa para Semana Santa, decorada divina, va a ser preciosa. Bueno, ahí estamos haciendo, estamos haciendo, porque me siento claro ahí metida, sí, claro, pero miren, está colocando el amarillo en los bordes. Estoy partiendo un poco más del diseño de la flor. Entonces, ¿qué hice aquí? Yo hice con mi vitral rústico y me fui bordeando acá esta parte. Fíjense, entonces, estamos utilizando la boquilla del vitral. Entonces no tengan miedo, mire que a pesar de que estoy casi que desbordándome, no se cae el producto. Entonces ya luego lo vamos a afinar un poco con el pincel. Entonces una vez tenemos esto, vamos a empezar a pulirlo con el pincel. Entonces vamos a pincelar y mimetizamos un poco el amarillo con el rojo que tenemos de base. Es muy fácil, es bien fácil. Se combina, como es transparente, se combina y puede traspasar el rojo. Deja verme algo. Deja ver, pero como lo estás poniendo grueso, pues logras tapar un poquito. Exacto, que quiero que aquí en el borde se me vea mucho más fuerte el amarillo. Y aquí ya pincelamos fuerte para que se vea ese naranja. Les recuerdo estamos trabajando con vitral rústico, sí, ¿no? Nuestra pintura... Bueno, para vidrio, pero ahora la estamos promocionando porque es un acrílico profesional con textura, ¿no? Que seca transparente como un vidrio, ¿no? Bueno, ¿a ti te parece si traemos el cuadro que pintaste y más o menos vamos colocando las hojas sobre él para que las señoras vean cómo es? Sí, tienes. A ver, yo te lo voy a pasar. Perdón, me paso por acá. Si me haces el favor. Listo. Porque quiero que las señoras tengan la idea. Vamos a hacer el ensamble, ¿no? Vamos a ensamblar las partes. Ay, es que díganme si no es hermoso así como está. A mí me parece bello. No, yo sí me lo haría y le hago como una especie de figura acá como para que las señoras, la gente que me visite vea que es un abstracto.
Y me queda divino. Algo para ambientarlo, le puedes espolvorear un poquitico de escarcha en los bordes, oscura. En las esquinas. Hacerle luces. ¿Te imaginas? Bueno, no, entonces yo me lo voy a hacer. Aquí vamos a hacer como... ¿Ya secó? Sí, claro, es que acá tenemos unas lámparas. Increíble, pero ya sí. Ya secó, mira, esta perfecto, parte seco. Perfecto. Acá no. Juan Manuel ya está acostumbrado a que yo le daño todo. Pero acá sí ya está seco, ¿sí o no? Sí. Bueno, aquí ya antes de que se me vaya a dañar esa florita, voy a terminar. Eso va a ser nuestro secreto, ese de dónde salió, ¿cierto? En el cuadro. Sí. ¿Ves? Por ejemplo, me hubiera quedado mi dedo ahí plasmado de por vida. Bueno, aquí, como les decía, acá podemos hacer dilataciones y lo podemos hacer con el mismo cartón. Entonces, por ejemplo, acá tengo un pedacito de cartón. Es una dilatación, por ejemplo, dime. Es dimensional. Porque somos cruditas en esos términos. Es el volumen. Dimensional. El volumen. Listo, a ver, ¿qué entonces, es dimensional? Dimensional, acá tenemos una dimensión, esta sí. Es otra dimensión, entonces ajá. Lo que hacemos es, inclusive lo podríamos pegar con el glitter, no lo traje aquí, pero podemos sí. Trabajarlo con el glitter, que es nuestro pegante de escarcha o de... Ay, ya sí, pega entonces, de por vida. Sí, acá, por ejemplo, tú lo puedes poner y aquí entonces ya le empiezas a dar movimiento. Ah, eso es dimensional. Entonces vamos a empezar a jugar. Bien. Aquí lo vamos a armar, más o menos como lo que vamos a venir trabajando. Entonces, por ejemplo, la hoja más grande, aquí yo lo voy a correr un poquito. Igual ustedes podrían hacer su propia versión. Te lo voy a ¿no? Mostrar aquí detrás para que la gente se guíe. Ustedes ¿cierto? Podrían hacer su propia versión. Mira. No tendría sí. Que ser idéntico. De hecho, no es idéntico. Este va a quedar más clarito. Claro, aquí de a poco lo vamos a potenciar. Importante que nos a potenciar es que después va a comenzar a darle los visos oscuros, mira. Estas sombras Exacto. Oscuras, estos bordes súper oscuros. Eso es potenciar. El negro, aquí, vi que se lo aplicaste al final. El negro sí. Es importante. Otra cosa importante, para que no se les vaya a olvidar, por ejemplo, como es tan azul, como es, sí, digamos que este es nuestro punto focal, es lo que atrae el cuadro, son las flores, y esta florecita de abajo, que es la que tenemos aquí. Bella. Entonces, vamos a este que ya tenemos seco, un poquito, vamos a matizarlo, vamos a darle un tono adicional, o que sea, es el naranja. Esta de acá. Son estas de acá arriba. De acuerdo. Un poquito de vitral rústico naranja sí. Y aquí podemos jugar muchísimo, o sea, es decir, funciona como un óleo porque es translúcido, podemos jugar color sobre color, entonces podemos hacer unos efectos maravillosos. Entonces aquí nos vamos con el, por ejemplo, el naranja y vamos a dar sí. Unas pequeñas pinceladas. Ya aquí con este naranja automáticamente nos cambia la visión de la hoja verde. Ya con esto ya empezamos a encontrar unos pardos, unos colores más ácidos. Y tan fácil de pintar, es que no necesita nada. No, es muy fíjense sencillo. Que esta técnica que estamos enseñándoles es muy fácil, ¿no? Aquí vamos a, entonces a... Ese está muy lindo. A trabajar así. Por ejemplo, esta que esta esté tan esta sería pálida, abajo, ¿verdad? Esa sería abajo y ustedes pueden jugar bastante. Así está la de abajo. ¿No? Mire, esta de aquí abajo. Jugar acá. Acuérdense sí. Que en una selva hay unas cayendo y unas que suben. Sí, ¿no? Claro. Exacto. Entonces yo quiero acá explicarles un poco de cómo, por ejemplo, trabajé la hoja de plátano. Entonces trabajé un poquito de vitral rústico negro acá para que se viera un poco más potente. La nervadura. ¿Esta parte? Sí, entonces esta aquí. Parte. Sí. Ah, en negro, claro. Marqué. El negro es vital, sobre todo cuando estamos trabajando todos estos recovecos, todas esas profundidades, que inclusive en la naturaleza, imagínate el montón de maticas que se van a ver en el fondo, entonces es importante el negro. La sombra. Aquí vamos trabajando un poco de esto y vamos también a trabajar un poco el azul, entonces... de lo que se forma el verde, que es el azul y el amarillo, y sí. Los verdes que encontremos funcionan bien. Entonces aquí vamos a también empezar a marcar este azul. Es como volver a pintar la hoja. Tú colocaste una base y ahora vas a darle intensidad. Exacto. Una intensidad maravillosa para que la hoja quiera todavía más brillo y luminosidad. Y definirla más. Queda iluminada, queda preciosa. Fíjense los bordes allá, están claritos, pero fíjate acá sí. La profesora cómo los va definiendo, sí. ¿No? Ese azul le da una tonalidad hermosa. Sí, es hermoso. Esto es de a poco de irlo alimentando. Entonces, esto que tenemos de fondo, esto que hicimos sí. Así con una locura de un montón de tonos. Ajá. Es vital porque no va a quedar una hoja igual a la otra, entonces lo que hacemos es ir enriqueciendo de a poco a gusto.
Eso me gusta. Ay, a mí es que esos colores algo me importante. Encantan. Mira, esta sombra negra se la diste después de pegar la hoja, ¿cierto? Claro, es importante primero pegar las piezas y ya trabajar la sombra. Los tonos. Los fondos, pues. Sí, porque tenemos que saber dónde está posicionada nuestra sombra. Claro, para poder hacer, para darle realce. Entonces, ejemplo, si le coloco aquí colores oscuros por debajo, la hoja se va a resaltar muchísimo. Imagínate, y si está todavía dimensionada, está en 3D, pues se nos va a ver mucho más profundo. Bueno, miren, yo creo que ya la explicación estuvo muy bien hecha por Mónica. Ustedes la entendieron perfecto. Ya es cuestión de que ustedes compren esas pinturas maravillosas y se pongan a trabajar. Ya les dimos una idea de los precios, se le gana muchísimo. Y pues aprovechen, aprendan y vendan. Fue un placer haber estado con todos ustedes. Y recuerden que los quiero muchísimo. Y a ti, muchísimas gracias. Muchas gracias.